En el sector del Frente de Todos, que de entrada estábamos de acuerdo con el proyecto, ¿no? No hicimos mucho debate público, pero yo consideré siempre desde un inicio que era necesaria la autorización de endeudamiento, porque las cuentas de la provincia no daban para hacer frente a un aumento del 50% de la masa salarial sin endeudamiento. Pero bueno, esto pasó en la comisión D, que es la comisión que yo estoy de presupuesto, y se trabó en la comisión A, que se reúne el próximo martes. Y se ha avanzado, hay una redacción que está dando vuelta entre los despachos de todos los diputados, que es crear una comisión de seguimiento de este empréstito y de las deudas en general de la provincia, que la integrarían diputados, el oficialismo y la oposición, y además una cláusula gatillo que consistiría en que la mejora de los ingresos, es decir, la recaudación por regalías, por coparticipación federal y por la recaudación de impuestos, si eso, por ejemplo, aumenta un 30%, la autorización, en lugar de ser de 12.800 millones, sea un 30% menos. Así que vaya bajando la autorización en forma proporcional a lo que aumente la recaudación. No, va a ser una autorización total, pero sujeta que si la recaudación aumenta, el monto autorizado va a reducirse. No, es una cláusula un poco novedosa, digamos así, pero eso deja conforme a quienes tienen una posición muy dura con respecto a que es mucho lo que se está pidiendo, que va a costar devolverlo, que la recaudación, porque el petróleo ha mejorado su precio, va a ser mayor durante los meses siguientes. Pero bueno, son variables que pueden mantenerse o no. Así que consideramos en líneas generales que la autorización es necesaria para poder hacer frente al pago del aumento, de los sueldos, de los aguinaldos, y eventualmente, si la recaudación es muy buena, que se tome menos crédito del previsto, ¿no?